Pues buenos días, gracias por acompañarnos hoy aquí. Queríamos comparecer ante los medios para mostrar todo el apoyo total y absoluto del PSOE de Huelva a la empresa, a los trabajadores y trabajadoras de la empresa de Fertiberia, que anunció hace ya una semana que se va a cerrar la planta de la avenida Francisco Montenegro. Y bueno, y queríamos, igual que hacíamos hace unos meses con la fábrica del plástico y la cuenca minera de Retiento, pues mostrarle nuestro apoyo porque nos parece muy preocupante que en tan pocos meses, en aquel caso eran 34 familias las que se iban a la calle, en el caso de la cuenca minera de Riotinto, en este caso son alrededor de 50 familias más, como nos están contando los propios trabajadores, porque hay otros empleos indirectos, como puede ser tema de limpieza, mantenimiento y demás. Como decimos, 50 familias más que se suman a las 34 ya que se quedaron en la calle hace algunas semanas y que el gobierno del señor Moreno Bonilla pues esté mirando para otro lado mientras en la provincia de Huelva se sigue destruyendo empleo y se sigue destruyendo tejido industrial. Nosotros vamos a tener una reunión con ellos, con los trabajadores de Fertiberia. Ellos nos van a explicar sus reivindicaciones. Nosotros las vamos a recoger con nuestro portavoz de industria del Parlamento de Andalucía y desde el Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía vamos a registrar las iniciativas oportunas para que el consejero de Industria en este caso y el presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, pues se pongan a trabajar por la provincia de Huelva y le den una solución a estos trabajadores para el mantenimiento del empleo. Como decimos, nos parece muy preocupante lo que está pasando en la provincia de Huelva con este cierre de empresas cuando se viene anunciando por parte del gobierno de Juanma Moreno, incluso apuntándoselos tanto, aunque aquí tiene mucho que decir también el ministerio, con todo el avance y toda la revolución que va a haber en Huelva con la industria y con el hidrógeno verde, y sin embargo vemos como de 2 en 2 meses pues se están cerrando empresas y echando, en este caso ya, más de 84 familias a la calle. Por tanto, tienen nuestro total apoyo, como decimos, y vamos a pelear todo lo que esté en nuestra mano para que las reivindicaciones de estos trabajadores sean escuchadas.